Gracias. Gracias. Muchas gracias. Espera un segundo. Bueno, voy a presentar así, voy a hacer una mini presentación del instrumento. Primero, yo me llamo David y el instrumento se llama Hang, H-A-N-G. Es un instrumento nuevo, tiene solo 10 años, así que es bastante joven. Y viene de Suiza, es un instrumento suizo. No tiene mucha historia, así que tampoco no es que es de la historia de Suiza, no tiene nada que ver. Y creo que se encaja muy bien en este evento, más que nada porque es un instrumento nuevo, es un instrumento acústico, no está enchufado a ningún, no tiene ningún botón ni nada, no. Y es para demostrar que todavía se puede crear instrumentos nuevos y que hay sitio para instrumento para más aún. El instrumento, como podéis ver, tiene dos partes, la parte de las notas de arriba y la otra parte que es la caja de resonancia, que es como una tinaja. Y es de metal, es de acero, es un milímetro de acero. Y tiene 8 notas, tiene una octava, que en este caso está en re menor, que es así. Y la nota central, en este caso el la, que es lo que en Suiza le llaman la catedral, ¿no? Porque todas las notas, toda la vibración se va hacia este punto. Y es lo que conecta a todos, ¿no? Empecé con una canción que se llama Espiral, que es también, bueno, se llama por la forma que estoy haciendo. Que en esta canción lo que estoy haciendo en realidad es algo bastante simple, pero voy cogiendo las quintas de cada nota y voy mezclando las notas y sale otra nota, es la idea, ¿no? Es como un poco como dibujo que estoy haciendo con el sonido. Voy a hacer un ejemplo, a ver si conseguimos bien con esto. Lo que haré es empezar a tocar suave y al dar un poco más de tensión, un poco más de energía, crear otra nota que no existe en realidad. Del instrumento. Como es un instrumento nuevo, tampoco no tiene historia, ni maestros, ni partituras, nada está escrito para el instrumento. Todo lo que estoy haciendo es cosas que inventé yo con el tiempo. Son desarrollos que hago con otros músicos, con gente de la calle o con alumnos que vienen, que son los que más me ayudan a entender cómo manejar el instrumento, porque no tiene ninguna historia. Y claro, ahí como es el instrumento nuevo, mi filosofía en el instrumento, digamos, es llevarlo a otro camino de la música, hacer algo nuevo y no coger conceptos antiguos, ¿no? Se podría hacer obras clásicas, pero no es la idea, ¿no? Así que voy a hacer una cosa clásica, pero luego cambiaré un poco, lo voy a transformar en una cosa un poco más moderna. Así que voy a empezar con Claro la Luna de Beethoven y luego saldré a otra idea. Thank you.
Pues antes de terminar, voy a añadir otra cosa, otra manera que hay que tocar el instrumento, que es muy curioso también, que es vertical y que a mí me gusta mucho. En Suiza, lo que hicimos, yo estuve en Suiza trabajando en la fábrica haciéndolo, y está hecho con martillos de madera y todo, es muy artesanal el instrumento. Y estuvimos así por la noche alrededor de un fuego, cogiendo el hang, y cada uno lo tenía en esta forma. Cogimos un ritmo, por ejemplo esto, ¿no? Y cada uno en su turno tenía que decir una cosa, ¿no? Una frase musical. Otra parte así pequeña de una melodía muy bonita.